cuando hace pues algo más de 2 años, Juanma vino a nosotros y nos presentó el proyecto de Linares, cuando por entonces todavía en tercera división apuntaba posibilidades de, con un equipo prometedor, subir a segunda vez. Pues bueno, nos subimos al carro con Linares, prestándole la ayuda que es posible de nuestra parte. Y tras, bueno, 2 años en tercera división, pues qué decir, estamos tan ilusionados como creo que todos los que estáis aquí presentes de hacer una gran temporada en segunda vez, donde estamos seguros que Linares seguirá demostrando el equipo y toda la gente que hay detrás lo importante que es. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias de invitarnos para poder estar aquí y pues, ver las nuevas camisetas con las que se ganarán muchos partidos. Muchas gracias. Este año estamos haciendo la presentación oficial. Afortunadamente ya contamos con el apoyo de Jaén Paraíso Interior, porque cuando hace un tiempo los visitamos nos dijeron que ellos siempre, Diputación, y era entendible, iba con el equipo de superior categoría. Como en la provincia estamos Jaén y Linares, pues lógicamente Diputación se ha volcado con los dos equipos de la provincia. Nada más, agradecerle a Diputación, al excelentísimo Ayuntamiento, a las empresas colaboradoras como iniciativa esta de Martos, a la empresa Rapimueble de Úbeda, a la empresa de farmacia Ratiofar y como no también a todos aquellos que nos están ayudando el día a día. Muchas gracias y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de estar aquí. Esperemos que la campaña sea a gusto de todo el mundo y podamos disfrutar de grandes partidos, que yo creo que hemos hecho un equipo bastante competitivo y vamos a dar la guerra, ¿eh? Quiero en primer lugar felicitar a Linares Deportivo. Hacerlo aquí en Linares lo hice en su día cuando nos dio la alegría de ascender a la división de bronce del fútbol español, a la segunda división B. Felicitar a la Junta Directiva por su trabajo, pero fundamentalmente felicitar a los jugadores que han sido los que se han dejado la piel durante las 3 últimas temporadas y que por fin llegó ese ansiado ascenso a la segunda división B y también, como no, al cuerpo directivo. Por supuesto, darle las gracias a la Junta Directiva por haberme invitado a estar aquí esta mañana tarde en Linares en la presentación de las equipaciones que Linares va a tener la próxima temporada. Pero por supuesto, darle las gracias por utilizar al Linares Deportivo para promocionar la provincia de Jaén. Venimos colaborando durante las últimas 3 o 4 temporadas con el Linares, facilitando y financiando los desplazamientos o colaborando en los desplazamientos de los aficionados cuando se ha jugado los play-offs de ascenso a esta segunda división B. Y yo se lo decía al presidente y al resto de miembros que nuestro compromiso con el club sería si el club ascendía a la segunda división B. La Diputación Provincial, su tarea no es apoyar al deporte profesional. Nosotros, nuestra obligación es apoyar el deporte base. Carreras populares, campeonatos de Jaén de fútbol sala, de fútbol, de baloncesto, de pádel, base. Lo que hacemos con el fútbol profesional es aprovecharnos de él para promocionar una marca que representa a la provincia de Jaén. Y lo hemos hecho con el fútbol sala en la máxima categoría nacional. Lo hemos hecho con el fútbol en la división de plata del fútbol nacional. Y lo estamos haciendo con el fútbol en la categoría de bronce del fútbol nacional. Lo hicimos también el año pasado y volveremos a hacerlo este año con el baloncesto en la Liga LEP, el año pasado con el Martos y con el Cazorla, que también llevaron la marca Jaén Paraíso Interior. Una marca que representa a los 97 municipios, que representa a la oferta natural, a nuestros parques naturales, representa a la oferta renacentista, representa a la oferta gastronómica, representa la oferta de la ruta de los castillos y las batallas, representa el viaje al tiempo de los íberos, en el que Cástulo y Linares juegan un papel fundamental. Por eso, presidente, darte las gracias
por permitirnos que utilicemos el Linares Deportivo para vender la marca que representa a toda la provincia, en una temporada que nos va a llevar al resto de provincias andaluzas, a Extremadura, a Murcia y a Melilla, además de otras alegrías que seguro nos va a dar el Linares Deportivo en esta temporada. Hemos decidido sponsorizar al equipo, también vamos a financiar el marcador nuevo electrónico que se va a instalar en el estadio de Linarejo, junto que con el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento por el nuevo césped natural, creo que va a quedar un estadio digno para esta retorno de Linares a la división de bronce del fútbol nacional. Y yo desearos, Pedro, la mejor de la suerte. Sé que el compromiso de la Junta Directiva está ahí y el esfuerzo y la ilusión de quienes tienen que sudar la elástica, de quienes tienen que sudar la camiseta, que son los jugadores de Linares Deportivo. Así que desearos lo mejor en nombre de la provincia de Jaén, porque lo mejor para Linares Deportivo es lo mejor para la provincia, es lo mejor para esta tierra. Muchas gracias y lo mejor temporada para todos. Gracias. Después de los momentos de euforia del final de temporada, con la alegría del ascenso, pues vienen los momentos de los preparativos, de la planificación. Y esto que ha ocurrido viene al fin y al cabo por una labor de equipo. En primer lugar, los que lucen la camiseta, que han hecho una temporada magnífica, que nos han mostrado un equipo cohesionado, un equipo que ha estado muy por encima de su nivel, y hablándole de tú a tú a determinados equipos que se suponía estaban por encima deportivamente y técnicamente. Luego ha habido una labor de equipo también de la propia directiva que ha permitido todo eso, una buena gestión. Yo felicito a todos, fundamentalmente a los jugadores, porque son los que hacen, los que juegan, los que meten los goles y los que dan los resultados, pero detrás tiene que haber una directiva que tiene que tomar decisiones acordes, idóneas y sobre todo coherentes con el momento deportivo, con el equipo, con las circunstancias y características del club. Y como digo, luego detrás también hay una afición que ha estado ahí permanentemente dando el callo. Lo han llevado en volandas, lo hemos podido comprobar en Castellón, ¿no? Yo me llevé una imagen de la afición en Castellón, que es para decirle chapó a la afición linarense, chapó, en todos los sentidos. ¿Y sabéis por qué? Porque estuviste ahí allí y lo presenciaste. Ese es el ejemplo que hay que dar, y así es como queremos ser y como debemos ser y como queremos que se nos vea, ¿no?, y se nos reconozca. Por supuesto, las administraciones tienen correspondientemente sus responsabilidades administrativas y de gestión en materia deportiva, y en este caso al ayuntamiento le corresponde lógicamente la infraestructura del campo. Creo que mañana mismo empiezan a colocar ya el césped, lo tienen que hacer de noche porque las temperaturas y demás, y bueno, eso nos ha traído determinadas controversias en cuanto a que ha habido que jugar fuera y demás, pero es por un bien mayor, lo damos por ese sacrificio, lo damos por bien pasado, pues precisamente por eso, porque vamos a disponer de unas instalaciones que progresivamente se irán mejorando. Progresivamente se irán mejorando, como habéis visto, que las instalaciones anexas han mejorado, han mejorado ya el propio graderío, irán mejorando. Lógicamente la prioridad estaba en el terreno de juego, donde había que hacer ese desembolso más o menos importante ahora mismo. Y, por supuesto, seguiremos acondicionando el campo para que quede dignamente, para que nos sintamos a gusto con nuestro campo, para que, por supuesto, pueda prestar las condiciones deportivas oportunas y mejores para que ellos puedan, los jugadores puedan desarrollar su mejor fútbol. Y bueno, todo esperanzado en que, ilusionado, como se ha dicho aquí, en esa materia. La Diputación, y como siempre se ha dicho, que taca la Diputación, bueno, ya también la Diputación, apostando también con su marca provincial,
porque somos Linares, es verdad que somos Linares, tenemos nuestras cosillas, que no voy a mencionar aquí, de rivalidades, que es lógico, pero esta es nuestra tierra. Cazorla es nuestra tierra. La mayoría entendemos que tenemos que ser pues, del pueblo donde hayamos nacido, de nuestra comarca, de nuestra provincia, de nuestra comunidad, de nuestro país. Y si cabe, universales. Que, como hemos sido siempre en Linares, tierra minera que ha acogido a todo el mundo y no le preguntaba de dónde venía, sino que se ha prestado a recibir a todo el mundo con los brazos abiertos. Ese es nuestro talante, eso es lo que queremos entender y bienvenida, por supuesto, y agradecido a esa ayuda que va a participar la Diputación Económica, bueno, y el marcador. Había mucha gente empeñada y es lógico porque también nos da, forma parte también de esa infraestructura que tiene que tener el campo idónea con el nivel, la clasificación o la categoría, si quiere entenderlo la gente en la que nos encontramos. Nuestros mejores deseos para todo el mundo. Nuestros mejores deseos sobre todo para el club porque un equipo cohesionado, reforzado, con esta ilusión, y como me decía Pedro antes de empezar esta rueda de prensa, vamos a dar batalla. Vamos a pelear en este periodo, en esta temporada, precisamente, pues con toda esa ilusión almacenada, con todo ese ímpetu, ese buen nivel de juego. Ya hemos visto que Alberto, además de, ya no es técnico solo sino de sonido, ha ido derecho a la tecla. Espero que resuelva los problemas deportivos técnicos que aparezca de la misma manera que ha resuelto el micro, ¿no? Quítala aquí, pone la clavija apropiada en su sitio. Bien, salud para todos y estoy seguro de que nos vais a dar mucha alegría porque sois jóvenes, lo sabéis hacer muy bien, sois buena gente y estamos con vosotros. Muchas gracias y salud para todo el mundo. Estamos aquí para también hacer un comunicado de un nuevo convenio que firma el Linares Deportivo con una entidad como es la marca Coca-Cola. Coca-Cola viene a colaborar con el Linares Deportivo y pienso que es una colaboración pues bastante beneficiosa para nuestro club. Y queríamos comentarlo a todos los medios para que sea público y demás. Le paso la palabra a nuestro presidente, don Pedro Sáez, y a don Juan Carlos Rodríguez, que es el delegado de zona de Coca-Cola. Muy agradecidos por la Casa Coca-Cola que se acuerde de nosotros. Y nada, esperamos pues llevar el nombre de ellos. Todo lo posible que podamos, todo lo largo que podamos, y aunque Coca-Cola yo creo que por sí sola no necesita publicidad, ¿no? Puesto que es sumamente conocida. Pero bueno, esperamos también colaborar y poner nuestro granito de arena con ellos en todo lo que podamos. Por el ascenso de categoría, pues no podíamos dejar de estar colaborando y apoyando al equipo. Y de hecho, pues el motivo de esta presentación es dar a conocer el convenio de colaboración en el que estaremos desde Coca-Cola y Iberian Partners, estaremos apoyando al equipo, como digo, en diferentes acciones que a lo largo de la temporada realizaremos con clientes, con centros, con grandes superficies y en alimentación y en café bar, además de suministrar al equipo de productos de nuestros productos como son productos isotónicos como Aquarius, Powerade y etcétera, ¿no? Desde Coca-Cola Iberian Partners pues deseamos que el equipo no se quede ha subido, pero que no se quede ahí, que siga subiendo y por muchos años, ¿no? Y desde Coca-Cola pues ahí estaremos para apoyarle. Dejo con el delegado de nuestro en delegado comercial en Jaén, con Jesús Pinaya. Como delegado de la provincia de Jaén de Coca-Cola Iberian Partners, agradeceros al Club Deportivo Linares que nos habéis correspondido con esta solicitud y nosotros queremos colaborar con vosotros en todas las categorías, tanto juveniles, infantiles como en el equipo titular
y queremos que no se quede aquí, no se pare aquí el tema, sino que durante muchos años estemos colaborando con el Linares, que creo que se lo merece, y realmente el año que viene a ver si podemos estar en segunda y colaborar mucho mejor, ¿vale? Muchas gracias por todo y ¡viva Linares!